pelota hacia atrás, la toca Alfredo Puceto para el jugador Lucas Abadíez. El esférico que está sobre el terreno de Olimpo, rechaza hacia adelante, sube el día, se retira Arvin, le queda Abadíez. En la media luna está Vallejos, un poco más atrás Brian Cuitiño. Viene el pelotazo de Abadíez, la pelota que da en el parante. Villamitre despeja a Patricio López, la abre toda hacia el sector derecho, la corre Álvarez, le queda ahora al número 6 Aguirre, saca y puñetazo de Jiménez, media vuelta de Tello, la pelota se fue por elevación, hay saque del fondo que le va a corresponder a Villamitre. Ahora Parra, ahí la vuelve a recuperar Abadía. Abadía que la quiere cambiar toda, buscándolo a Pinedo sobre el sector derecho. Se va el rápido delantero que tiene Villamitre, engancha hacia adentro. Llega Enzo Vallejos, ya ingresó al área mayor. La pelota que cruza todo el área chica, se va hacia el fondo del arco. Se adelanta Vallejos, prueba para todos los jugadores de Villamitre. Viene la pelota hacia adentro, hay gol de Olimpo. Gol de Olimpo, Santiago Palacios. No marcó bien Villamitre, la pelota que pasó por el área menor, le quedó solamente para empujarla a Santiago Palacios. Y en los primeros minutos de juego está ganando Olimpo en el Fortín por 1-0. Ahí vemos la repetición. Viene el centro hacia atrás, no pudo despejar la defensa de Villamitre. Le quedó al jugador Santiago Palacios que empujar. Y en 9 minutos de juego gana Olimpo 1-0. Entregó para Brian Cuitiño. Este ahora para Benevén. Benevén que quiere dominar pero la perdió. Sale desde el fondo, desde la mitad de la cancha, Tello, que se la entregó para el jugador de Olimpo, que era Leyes. Estuvo muy bien Jiménez. Ahí tenemos la repetición de la jugada anterior. Espectacular Jiménez. Cuando el árbitro del encuentro, Marcos Gómez, dice que no va más, ha finalizado el encuentro. Victoria visitante de Olimpo sobre Villamitre en el Fortín por 1-0. Triunfo del equipo de Gastón Sancho sobre el de Iribarren en la sexta fecha del torneo Rubén Felipe Nieto, del torneo oficial que organiza la Liga del Sur.